So early as always, that's just great about you guys. I I love the fact that you're always here um pretty early and ready. I mean, I can see your faces, like it looks like you guys are ready to, to start working. That's just amazing. Welcome back, welcome to another week. Today we're going to be wrapping up the work on section number one of this module and starting the work if we can. Hopefully, this time we're gonna reach the goal. Uh, working on section number two, which uh, will deal with probably more complex topics, so hopefully we can get there. Así que muy buenas noches a todos, una vez más, bienvenidos a la segunda semana. Y hoy espero que si sí podamos ya eh, completar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la, con la sección número uno e iniciar el trabajo de la sección número dos. Um, antes de iniciar, no sé si alguien tenga alguna duda o si se ha presentado alguna situación durante el fin de semana que les gustaría comentar. Or everything is great with English. ¿Han tenido alguna experiencia, algún acercamiento con alguien que que les haya hablado en inglés en algún momento o todavía no? Okay, Ana, Ana Yancy? Creo que quería comentar algo, ¿no? Sí, ok, go ahead no Que sí, hemos estado interactuando con unos compañeros de ahí de la empresa ajá. Y la verdad que, o sea, así es como se va a aprender ¿Sí? Practicándolo ajá. Y corrigiendo, porque quieras o no, van a haber algunas paladitas que dicen ¿Qué me quiso decir? Los, sí, los errores <laughs> siempre son parte del proceso Ajá, pero, eh, ajá, es parte del proceso y indiscutiblemente que no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, esa, esa cosa, o sea, siempre es importante que recordemos que a pesar que nos equivocamos, uh -huh. vamos a seguir adelante, o sea, porque equivocarnos es algo que va, va a suceder casi que todo el tiempo cuando estamos empezando. Pero igual, o sea, ustedes hasta ahorita han hecho un muy buen trabajo, eso es algo que sí vale la pena eh, mencionarlo, o sea, y no es que les estoy tirando flores porque tenga la obligación de hacerlo, ¿verdad? Sino que sí me ha parecido que han hecho un buen trabajo, entonces espero que podamos continuar trabajando de esa forma, ¿verdad? Eh, ok, esta noche vamos a estar entrando en un tema que me imagino que algunos ya lo habrán visto. O sea, ya habrán visto en la plataforma cuál es el tema que viene. Vamos a estar hablando de los números, tema bastante básico, pero que al igual que lo que nos sucedió la vez anterior con las letras, puede ser que se nos complique en alguna medida. Um, de hecho, esa es una práctica que vamos a estar haciendo tal vez esta semana, eh, deletreando alguna que otra palabra que nos encontremos por ahí para ver qué tal vamos con eso del um, a e i o -E u, sí, que eran las vocales, a ver cómo cómo las dicen. Um, y de hecho aprovechemos ahorita como como calentoncito a ver uh, el caso de um, alguien quiera quiere decirlas de manera voluntaria antes de que yo empiece a llamar Ok, elías soriano Go elías a ver cómo me sale Ok, <coughs> give it a try a uh -huh. e uh -huh. i uh -huh. o u. u there you go a e i o You. Great. Ok, you, you puede ser ahí como un poco la variación, ¿verdad? Porque cuando uh -huh. lo decimos lento con el you, um, casi suena como you, como que estás diciendo tú. Entonces, ajá, puede ser como tal vez mejor, um, un poco más rápido. You, sí, you. Uh -huh. You. You. Ajá. Ok, okay. Um, let's hear Jamie Merlos. Creo que hi. Jamie era de las que tenían la, la la tarea, verdad, de practicar. Okay, Jamie. Sí. Hi. Hi. Eh, hey. Ajá. Uh, hey. Hi. I. Oh, no, atrás, atras. Otra? Okay, go ahead. Okay. Lento. A, Lento. I, e. I. E. Vamos I, una vez más. Vamos I, una vez más. I, okay. okay. La A e, sería E, e. Ajá. la E, I, I la I, 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 ajá, la O, O, y la U, U, u muy bien, ahí está, o sea que el, <laughs> okay. el detalle está en acelerarse, sí, okay. solo porque yo lo digo E, I, I" o I, o así rápido, <laughs> no significa que ustedes tienen que hacerlo igual, podemos hacerlo a nuestro propio paso, y... Tal vez asimilándolo en nuestro cerebro, ¿verdad? En español. ¿Cuál letra es okay. la que quiero encontrar ahorita? Y de esa forma podemos ir. Sí. Um, okay. Muy bien. Yanina Chacón. Ok. A-E-I-O-U. There you go. A-E-I-O-U. Muy bien. Ya están listos para los trabalenguas. La otra semana vamos a ver nada no, tampoco. Uh, Manuel, alemán. A, A E I O U. Nice. A E I O U. There you go. Anna. Okay. A E I O U. A E I O U. Nice. Good, good, good work. Uh, Anna Jancy. Okay. A E I O. -U. A-E-I-O-U. -E nice. And Miriam Eraso. You're still on mute, Miriam. There you go. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Nice. Ok. Si ven que eso es bastante fácil si lo practicamos y si nos encontramos, digamos, a ver, con una E en una palabra. Tratar de recordar, ¿Verdad? Que la E en inglés no la voy a deletrear como E, sino que la voy a deletrear como I, porque esa quizás es la que siempre nos genera ese, esa confusión, o sea, que nos, que nos enrolla el cerebro, porque, o sea, yo veo una E, pero tengo que decir I, like, ah, ¿Cómo, cómo funciona esto, verdad? Pero, eh, pues sí, con práctica, con paciencia, de cierta forma, también, vamos a llegar a que no se nos olvide, ¿sí? Vemos que Juan, por ejemplo, Juan está, está practicando ahorita y ya lo veo que, ajá, no necesariamente lo está diciendo ante todos, pero lo está practicando. Y ese es el espíritu, esa es la forma en la cual vamos a, a ir avanzando. Ok, so before we get started, before we get to work, I would like to know, tell me, José Valmore, how are you tonight? How are you? No, tell me, how are you? Uh, uh, <laughs> uh, I am in a good mood. You're not in a good mood? Yeah. Oh, you are? Yeah. Okay, okay. I mean, yeah, sure. Let's let's believe that. <laughs> um okay, uh, let's hear Sergio Marino. Tell me, Sergio, how how's everything going? You're you're on mute, Sergio i can see i can see your lips moving but your voice is not coming through okay uh -huh. now you are okay uh -huh. yeah uh, uh, tell me the the, the the question please oh how, how is how is everything going i'm fine i'm gonna be uh, very well i think okay so the first option you chose Es una palabra que no vamos a estar usando mucho acá. ¿sí? el decir, I'm uh -huh. fine. La segunda was great. I'm, I'm doing pretty well, I think. That was amazing. Eh. Pero I'm fine. Vamos a tratar de, uh -huh, de eliminarla de la lista y okay. agregar más formas de, de responder a eso en esta lista. Ok, okay um, sure. Uh, Judy Guardado, tell me, what's popping? Again? Oh, what's popping? I don't know, what is popping? <laughs> it's, a, it's a variant for the question: how are you? Ah, okay Ajá, es una forma de poder preguntarlo, pero en una manera más coloquial. What's popping? Ah, uh, very cool. It's a pleasure to see you to see you yeah. again. Great, I'm flattered. Ok, so, um, yeah, you guys can do that with your friends. Cuando están con amigos, más que todo, pueden preguntarles de esa forma, ¿verdad? Hey, what's popping? O hey, how's life? Cosas así que no necesariamente están en los libros, o sea, que no van a seguir como la línea de todo el tiempo de decir, how are you? Um, o oh, how are you doing? Que sería otra forma. Entonces, mm -hmm. se sale un poco, ¿verdad?, de ese carril regular que utilizamos en inglés y le da como esa idea a las personas de que también estamos agregando más vocabulario y utiliz utilizando frases nuevas frases diferentes um, aunque por lo general también sí dígame can you spell that Por word oh well, sure I'm gonna send it on the on the chat ah, okay. Básicamente lo que ustedes están diciendo ahí es como que se está estallando, o sea, como um, cuando ustedes hablan acerca de, por ejemplo, las palomitas o cosas así, eso hace pop, ¿sí? Entonces, esa sería como la traducción directa, what's popping, como que está estallando. También cuando ustedes revientan las, las burbujitas de, de jabón. Then that's also the same like you're popping that algo está sucediendo, entonces a eso como que se refiere, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas están pasando ahorita? Ah, pues y eso es lo que les iba a decir, una forma de contestarlo, tal vez no necesariamente sea el utilizar el be como decir I'm fine, I'm doing great o, o cosas así, sino que tal vez con otra perspectiva, solamente decir everything is all right o everything is great, everything is fine. O sea, no necesariamente ponerse como ustedes en, en la respuesta, ya que la pregunta no viene orientada directamente hacia ustedes. O sea, la pregunta no dice, What's popping with you, por ejemplo, mm -hmm. sino que solo What's popping. Así que ustedes pueden decir, ¿verdad? Oh, everything is great. Sí. Oh, everything is awful. Y ahí ya van, ¿verdad? Otras palabras que aquí en corporativo no les voy a enseñar porque quedan guardadas también las conferencias, pero que me pueden ajá. Escribir ahí en privado para, la, para las frases de cuando las cosas están mal, mal, mal. Ok, bueno, ahora sí, now we're going talk. A ah, ver, well, antes de nada, eh, quería teacher, también teacher. recordar, sí, dígame. Es eh, like to say, uh, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Qué onda? Ah, Ajá, Más o menos así, o sea, porque es como con ese, con ese ánimo, con esa vibra de más que todo amistad, no necesariamente okay. en un sentido... Um, digamos, civilizado, sino que más bien es en sentido de amistad. Así que no la vamos a estar utilizando, no vamos a ir a una fiesta que nos inviten, ¿verdad? A una cena y vamos a empezar a preguntar a la gente, hey, what's popping? Ahí ustedes le, po le pueden preguntar, excuse me, sir, how are you? Sí. O, what did you think of this event? Y cosas así como un poquito más eh, especiales, ¿verdad? o diferentes que no necesariamente tengan que ver como con la amistad o confianza que pueda existir entre ustedes. Pero bueno, lo que les iba a mencionar ahorita okay. es que a todos aquellos que tengan acceso a la plataforma, porque justo estaba hablando con Jonathan hace un momento, para los que están, están teniendo problemas, eh, ya pronto espero tengamos la solución, pero para todos aquellos que tienen acceso, eh, han ido avanzando, han estado trabajando. Eh, ¿Tienen alguna duda acerca del trabajo que se han encontrado hasta el momento? Everything sí, sí, sí. Is yo tengo great. una duda. Ok, mi Manuel. Eh, Fíjense que cuando está ahí, está, estamos uh, contestando uh -huh. ahí las preguntas, uh -huh. eh, al menos yo he tenido el inconveniente de que no me acepta el it is ni el eh, you are ni el no I am, solo sino que tiene que al abreviado, pero cuando A yo le doy es así el abreviado con el teclado y todo, tampoco me lo acepta. ¿Verdad? Sí. Ahí. A veces hay algunas, algunas al principio que están así, hay algunas que solamente tienen uh, dos opciones de respuesta, porque, o sea, como les he comentado, ¿verdad? Esta cosa ya está bien computalizada y todo, entonces ya tienen las opciones que reconoce el sistema. Cuando eso le suceda, lo que pueden hacer a veces sí me tardo muy poquito, pero me pueden contactar y como preguntarme, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la opción más apropiada para esas preguntas? O sea, en el si a ustedes les genera mucha complicación, o sea, si digamos se tardan 20 minutos y no les acepta nada, ustedes se pueden comunicar conmigo, yo bien puedo ir, o sea, intentar las mías, y ya les comento, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la opción más apropiada? Porque en niveles más avanzados sí me he fijado que ya tienen, hay, había una... una práctica en el nivel de preintermedio 1 que tenía el mes pasado que habían hasta 25 opciones de respuesta. Entonces, o sea, como que aceptan más eh, variación, ¿verdad? En niveles más arriba. Ahorita por, porque como es básico, se supone que estamos como caminando en ese, en ese en ese en ese en esa vereda ya marcada, así que por eso mismo es que puede ser que no nos acepte del todo algunas de esas opciones, porque si se han fijado, por lo general en los ejercicios se muestra también de esa forma, se muestra con el abreviado, ya que se trata, o sea que como personas que estamos iniciando en el, en el camino, nos acostumbremos a eso, a utilizar las abreviaciones, porque eso nos ayuda a ganar fluidez a la hora de hablarlo. Entonces, pero sí, ¿verdad? Si le sigue maneja, este, causando problemas más adelante, complicaciones así como graves, no hay problema. Ustedes se pueden contactar conmigo y yo les ayudo. Okay. Yo okay. una opción que tuve fue de que copié parte de la pregunta como estaba abreviada a la respuesta, porque como uno oh, tenemos mira. que darle respuesta que es similar, uh -huh. así la hice, porque uh -huh. solamente sí me dejó pasar este la opción. y sí, es que a veces el problema es que digamos, nosotros tenemos un, una, un signo que creemos que es la apóstrofe en nuestro teclado y no necesariamente es la apóstrofe, y por eso a veces también es que no lo reconoce, pero bueno. No, Viendo uh, si se había eso, eso, eso no lo cambió yo niño. Lo... Uh, Elvis. Your question was... eh, sí, es con respecto a lo que decía el compañero, con respecto del apóstrofe. Eh, es lo que me ha pasado a mí, eh, es de tener cuidado en qué distribución está el teclado, uh -huh. porque hay que saber cuál de todas esas teclas es el apóstrofe correcto para la, lo contractado en el inglés. Uh -huh. Exactamente sí, solo, solo es una opinión, pero porque me pasó a mí Y empecé a ver cuál era Y a la hora de, de, de buscarla y encontré cuál era el apóstol que conecto O cuál es el teclado que era el apóstol que No estoy seguro si este cuadrito de diálogo que aparece acá Ustedes lo pueden visualizar, honestamente no estoy seguro Pero si ustedes lo logran ver Aquí también yo tengo ¿verdad? los lenguajes como que uso comúnmente En la parte de, um, de acceso inferior en la compu en la barra acá de tarea. Entonces, y, o sea, aquí fácilmente ustedes pueden cambiarlo al inglés cuando estén desarrollando los la, la, trabajos de corporativo. Y por lo general, las computadoras que andan en el mercado acá tienen la, el apóstrofe en, en un lugar específico. Entonces, ustedes no van a tener que estar utilizando ninguna eh, combinación de teclas ni nada, sino que ahí de una vez fácil. Solo dan el, el toque, ¿verdad? En esa tecla y ya está. Eh, Yanira, creo que tenía una duda también duda perdón? Sí, solo una pregunta en la lección 2. En la práctica hay unas preguntas que dicen at my house, o, who is my wife, pero solamente están como las oraciones. Entonces, pregunta, ¿habría que contestar algo ahí o no en la parte de discusión? Ahorita vamos a ver. Oh, cuando estamos hablando de eso, de, en la, en la, como en los videos. No, en la parte 2 de la lección donde dice práctica. Luego después aparecen unas preguntas donde solo dice: It's my wife, what is your telephone, what is the car, with is wife Estamos hablando de la, por ejemplo, esta: What's in your back? ¿Esta de acá? Yes. Or not. What is the car? What's in your back? Empieza con: It's my house. Luego sigue dice: What is your telephone? What? Who is my wife? Where I, is the car? Están en la parte de arriba, donde dice práctica. Entonces, no sé si ahí hay que comentar algo, discutir algo o algo que okay. escribir. Estamos hablando de qué sección específicamente, la sección 3. 2, creo que es. No, creo que es 3, porque ajá, Dos, aquí, creo aquí, que aquí es. los temas son, what's, your, what's in your bag? 3. No uh -huh. Creo que sería la 3, these and these. Entonces ahí dice um, práctica. Y cuando uh -huh. se entra ahí, únicamente le aparecen en la parte de arriba esas oraciones. Oh, pero sí, probablemente sea la sección 3. Si quiere, lo que podemos hacer es revisarlo mañana, si no es problema. O sea, para no okay. eh, ajá, invertir okay. tanto. Así me, me, me envía una captura, ¿verdad? De eso, yo lo veo más a fondo. Okay. Y ya mañana tenemos una respuesta más, más apropiada. ¿Y eso sería en el chat? Um, sí, se sí, puede. O usted. O sea, la, la captura me o la puede usted. mandar a mí mejor. Ajá, ¿Y cuál bueno. es su teléfono? Ahí está, ahorita lo mandamos de nuevo <laughs> <Ahí> está, <laughs> Please, ahí. please Sure Ahorita se los envío de nuevo acá en el chat Ya como cuatro veces lo voy mandando sí, es, que, es que hasta ayer o antes creo que Entré oh, eh, okay. al chat Porque no, no, no me traía No traía el... Ok, let me send it again Sir, uh, I forget your name Oh, it's please. Oscar Oscar Segovia Oscar, thank you. Oscar Segovia, yeah. And your cellphone, please. There it is in the WhatsApp group now. Oh. Uh, yeah, I just send it in the WhatsApp group. You guys can contact me there anytime. Okay, Solo que gracias. pasada a las 5 de la tarde les va a llegar un mensaje automático a todos aquellos que lo han recibido y eso es porque. Como les he comentado, ese este número básicamente solo es para trabajo. Así que está, verdad, ya como preparado de esa forma. Pero al rato le voy a quitar eso, ya que tengo trabajo de noche ahora. Ya mi horario se extendió. Así que, bueno. Um, so, let's get to work, because we are here to get to learn more English. And we haven't really get, that, get there yet. Muy bien. Como les comentaba antes, este día vamos a estar trabajando eh, un poco en los números. Y la utilización más común para esto es para facilitar números de teléfono. Y de hecho, qué mala cabeza la mía, porque bien hubiese hecho esa práctica. Hubiese dicho mi número de teléfono eh, de esa manera, aunque igual me hubiese fallado ya que este no me lo, no me lo sé. Pero esta noche vamos a estar practicando eso. Sí. El poder facilitar números de teléfono mayormente también los números se utilizan para las direcciones y se utilizan para realizar compras pero eso ya más bien tiene que ver con cifras un poco más grandes por lo tanto no vamos a estar explorando eso tan a fondo esta noche. Los números de teléfono sí ya que los números se dan de uno en uno ¿sí? y por eso es que o sea la práctica será mucho más fácil Sería complicado, para aquellos que todavía no hemos tenido la exposición, tener que estar diciendo, ¿verdad? 53, um, 47, y luego ya, um, let's say, Palmwood Avenue, ¿sí? Apartment number um, 55B. O sea, ya necesitamos como mayor experiencia para llegar a ese tipo de cosas. En cambio, números de teléfono, solo tenemos que saber cómo se dicen los números del 1 al 10 o al 9, más o menos del 0 al 9, ¿sí? So, numbers from 1 to 10. And normally they're used to facilitate a phone. We have here the number and then how you're going to spell it. ¿Sí? esto es muy importante también saber cómo se va a deletrear. Porque si me dejan contarles, cuando se trata de libros, cuando estamos hablando acerca de escritos formales, por lo general los números se van a hacer deletreados. Y más que todo aquellos que se encuentran entre el 1 y el 9. Ya del 10 en adelante ya puede ser que sea escrito, ¿verdad? O sea, o ya eh, spelled, deletreado, pero por lo general, perdón, eh, con, con su número correspondiente es la cosa la, o la cifra correspondiente. Pero antes de llegar a números altos, vamos a tener que escribirlo así como lo ven acá en la sección azul. Eh, así que bueno, we have the first one, very common, one, then we have number two, then we have number three. Then we have number four, then number five, number six, number seven, number eight, number nine, and zero. Sí. Y este también tiene la facilidad que ustedes lo pueden utilizar como O. Para poder dar números de teléfono. Este de hecho es el más común. Puede decir O. Oh. Let me see. Yeah. Just, just like that. Así básicamente como ustedes deletrean la letra O, así sería para poder decir eh, el cero. Give me one sec. Oh, okay. Nice. Um, so we have the numbers one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, or oh. I want to hear Carla Vanessa, please, Carla. Or Vanessa, I don't remember what was your favorite name, but can you please spell number one? Ahí lo tenemos. ¿Podrías deletrearlo para mí? Eh, O-N-E. O-N-E. what is that? ¿Y qué sería eso? Uno. One. <ríe> one. <ríe> O-N-E, <ríe> one. <ríe> o -N -E, one. Sí. Vamos a acostumbrarnos de esa forma. Cuando vamos a deletrear algo, a decir al final la palabra. Okay, O and E one. Um, Jamie. Jamie, can we please spell number two? Aquí estamos para ayudarte, G Jamie. Number two. T uh-huh. W. Uh-huh. O. T W O. Perfecto. <laughs> there you go. T W O. Okay. Um, Alba, would you mind expelling number three for me? Hr double E or E E, perfect. Yeah, great job. Okay, um, Catherine Rivas, would you mind spelling number four? E, I, E, I, A, B, E. No, it will be number four. Four, four, yeah. R, sí. Recordar que es R R C. R como pirata. R. Okay, Nixon. Would you mind spelling number five? F I V, E, five. F -I -V -E five. Great. Okay. Um. Now let's hear. Jolie, would you mind expelling number six? S, I, six. Uh, okay. S, I, X, six. Yo sé, yo sé que a nadie le gusta hablar de su ex, ok, yo sé, así que por eso quizá no quiso decir ex normal, pero, ajá, tenemos que, aunque duela, yo sé que aún duele, sí, yo he estado ahí, ok, pero, six, es i x six, nice, ok, uh, Francesca, Francesca, tuviste el reto más grande de letreo la semana pasada, a ver si esta vez podemos deletrear seven.

There you go. S E V E N seven. Great. Okay, Manuel. Manuel, you have number eight. Great responsibility, Manuel. Eight. Yes, number eight. E-I-G-H-T eight. Okay. E-I-G-H-T eight. Okay, um, Jacqueline, would you mind doing number nine for us? N I N E nine. Okay, N I N E nine. Good. And then zero, I will do it, guys, for you. It will be Z E R O or O U. Yeah, Z E R O zero or O. Great. Ahora o. quiero escucharlo. A ver, Glenda. Glenda, eh, okay. necesito que los vea todos, sí. A ver cómo okay. lo utilizamos todos. One, ¿Me escuchas? así? Sí sí, 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 ya lo escucho. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Muy bien. Solamente tenemos entonces el detallito de este. Uh -huh. Sí, este yo three. sabía que nos podía salir así. Ok. Este sonido, okay. TH, este que está acá, vamos a, vamos a dejarlo ese solito nomás ahorita. Ah. Ay, Dios santo. Sin el mouse no es tan fácil. Ok. Um, ahí. TH. ¿sí? Uh -huh. Este sonido de acá o estas dos letras emiten un sonido de th, como la Z. Sí. Three. Sería 3. 3. 3. Lo mismo, ajá. Lo mismo, por ejemplo, cuando nos encontramos con palabras como Let me go get my chart. A ver, cuadrito. Shape. Here we have it. Con, bueno, tenemos palabras como esta. Sí. Vamos a hacerla think. más grande. Think. Sí. Ahí decimos think. Tenemos también esta. Thing. Thing. Cosas. Ah, cosa, exacto. Entonces, think. estas palabras así, que tienen la th, van a ser pronunciadas como al, cuando está al principio, más que todo. Habrá algunas que ustedes se queden como, ¿y eso por qué? Pero, o sea, hay palabras que son irregulares. Y que por eso tienen esos cambios. Por ejemplo, tenemos acá esta otra, también se pronuncia con el mismo sonido. Me acordé de ella ahorita porque es un número. Um, Elvis, how do you say this one? Uh, thousand. Thousand. Sí. Thousand. 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 ¿Qué significaba esta palabra? ¿Quién? Ten. Uh, ah, yeah. ya. No, 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 no. Mm. It will be 1000. Sí, it will be 1000. Ah. Sí, 1000. Sorry. Sí, ya. Yeah. 100 es, es 100. Así, 100. Uh -huh, 100. Oh, no, 100. Ese sería 100. Uh -huh. Muy bien. Entonces, 1000. Todas aquellas que tengan este agregado eh, van a llevar ese, ese, esa diferenciación. Esas ths. Va a ser fácil, o sea, saber que es como una Z que lo vamos a pronunciar. Sí. Three. Um, luego oh. tenemos el caso de 13, que a muchos se les complica cuando están aprendiendo los números, que ese sería 13, ¿sí? 13 y así. Ok, um, Yanira, una vez más, Yanira, regresamos a Yanira. ¿Cómo decimos este número de nuevo, Yanira? Ok, 3. 3. 3. Como con Z, 3. 3. Ajá. Eh, Three. Let's hear. Judy, how do we say this number again? I'm sorry. Yeah, Three. there you go. 3. Great. Three. Perfect. Anna, how do we say this number again? 3. 3. 3. Good. Okay. Muy bien. Alguien que se sienta que le está, se le complica, aquí estamos para, para mejorar. Si alguno siente como que medio se le está complicando, avíseme para ver de una vez cómo le ayudo para, para pronunciarlo mejor. Me, um, teacher. Ok, tell me. Ok, okay. Eh, he, tenido, he tenido un poco de problemas por la conexión, pero quisiera practicarlo desde el inicio porque no pude. Ok, eh, vamos a ver. Lo, lo, ahorita estamos ¿verdad? con los números, ¿sí? y cosa bastante sencilla, importante recordar que cuando vemos en escritos, por lo general vamos a ver los números así con las letras, no necesariamente en números, ¿sí? Entonces, por eso es importante que recordemos bien cómo se deletrean y también cuando nosotros escribimos, por ejemplo, una orden de algo, vamos a hacerlo con letras, no necesariamente con números. Luego, lo que estábamos hablando justo ahora es el tema del TH y cómo lo del TH hace un sonido estilo Z, ¿sí? que tú no necesariamente vas a utilizar la T, no el sonido fuerte de la T, no vas a decir tree, sino que se diría tree, three, ¿sí? tree, mm -hmm. three. 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 porque tree sería así, y eso significa árbol, ¿Sí? three. Three. de esta forma, sería tree, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, There you go, Elena. Way to go. <laughs> ya le puse el mudo, no se preocupe, ya está. Pero primero lo escuchamos, ahí nos deleitamos viendo cómo se practica. Good, good, good. Entonces, ese era, era el detalle. Ahorita no me aparece tu nombre, pero, ajá, Galaxy S7 Edge. Eso es lo que, lo que estábamos practicando en este momento. Muy bien, ahora vamos ya con el real deal, que sería los números de teléfono, lo que se supone que nosotros tenemos que aprender verdad a decir. Um, here we have a full phrase y ahorita no les voy a ayudar ya que los números son algo que creo que es muy sencillo para todos ustedes. De una vez lo vamos a ir haciendo. Sí, con todo y la frase. Uy, perdón. Con todo y la frase. No es que um, que vamos a solo decir los números, sino que con todo y la frase vamos a completar o a, o a pronunciar más bien esta información. Um, voluntarios primero y luego voy a llamar a los que yo considere que quiera que me ayuden. Muy bien, Jamie, me encanta. Jamie, go first with this one. Carlos, phone number is 65788712. Seven, seven, good, 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 good. Way to go. Okay, so that's Carlos' phone. Um, a ver. Teacher? Jamie, yes, tell me. Ah, uh, can ya I fijo, Oh, sure, 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 sure. Yo creo que ya se había fijado y quería me iba a preguntar por algo que estoy esperando que se fijen. Um, but uh, sure, go ahead. Okay. The, my cousin's PIN PN is 67239072. Nice. Muy bien. Aquí ya pasamos dos detalles entonces, así que se lo voy a explicar antes que sigamos adelante con yeah, ello. Ya, yeah, PN es el corto para Phone Number y lo escribí de esta forma ya que muchos de nosotros es probable que en el futuro tengamos que llenar alguna clase de documento, sí, en inglés. Y cuando tenemos fichas que estamos llenando en inglés, es muy común que aparezca de esta forma, solo el recortado PN. Meaning phone number. Sí, y así para que ustedes en el futuro no se vayan a perder y, queda, y se queden con mi, ¿qué significa esto del PNO? Sí, de una vez ya van a saber. PN is or stands for um, the phone number. So my cousins PN is uh, 67239072. Nice. Ahora, el otro detalle está aquí al principio. Si ustedes ven, el apóstrofe está solita. Sí. Aquí dice my cousins. My cousin, apóstrofe S, y ahí aparece, ¿verdad? Cousins. En cambio, en el caso de Carlos, el apóstrofe está solo al final. En why is that? ¿Por qué sucede eso? Cuando las palabras terminan con S, se tiene la costumbre, y ese que no es de plural, digamos, se tiene ya la, la, la costumbre o la práctica, o más bien la regla, que solamente se coloca el apóstrofe. Pero, como lingüistas que somos, tenemos que saber, que siempre lo vamos a pronunciar Carlos S, como si existiese la otra S. En el caso de my cousins, sí, de esa forma, ¿verdad? My cousins. En el caso de Carlos, aunque la otra S no esté, nosotros tenemos que imaginar que ahí está Carlos S, porque miren qué raro se ve que esté el apóstrofe y luego la otra S. Por eso fue que se tomó esa decisión, ¿verdad? De que no se repita de esa manera, si la S, que no se le dé esa sobre repetición. Entonces, recordamos también que el utilizar la apostrofe al lado de un nombre o de, um, de lo que representa a una persona, como el caso de Cousin, significa propiedad, ¿verdad? Que eso posee, es, es propiedad de esa persona. Muy bien. Ceci, um, you pick either if you want to do Carlos or if you want to do my cousin. Perdón, ¿había una duda? Uh, teacher, um, can you give other example about these rules when, when the words And, and with is ah, yes for sure. uh, other word, no no name sure sure um we have i remember there was one thing one time <laughs> that i saw and i think it was something like okay let me see if this one works Umbrellas, in oh, yeah, that's right. When things are plural, that's right. Like when you're talking about things in plural, si, ¿sí? cuando estamos hablando de cosas en, en plural, es cierto. Y okay. si se fijaron, también el, el mismo corrector aquí me apareció, verdad? Que, o sea, cuando son cosas en plural, también se utiliza de esta forma. Si, ¿sí? umbrellas, que si ustedes están hablando de muchas sombrillas que tienen como algún color específico o a handle, um, Digamos el handle. These umbrellas, oops, oh, sorry, no sería this, sería these. These, uh -huh. uh, these umbrellas' um, handles oh. are wet. Yeah, so there you will be using again the apostrophe at the end of the word, not necessarily needing another S, porque si lo colocamos así, ya no, no o sea, se perdería, verdad, la idea. de esta regla que nos ayuda a evitarnos ese sonido de la S. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando tenemos plurales, también um, These umbrellas' handles are wet. Sí, la S de, al final de umbrellas simplemente es imaginaria. No vamos a tener que colocarla en todas las ocasiones. Pero okay. también, eso es, you're welcome. Eso también se utiliza con los nombres que, que terminan en S. Ok. Ah uh, estábamos con la práctica de los números. You pick if you want to do Carlos, if you want to do my cousin, or if you want to do your, your mom. Este lo puse sin asteriscos porque lo pueden inventar, no tienen necesariamente que facilitar verdad, eh, el de su familia. Okay, I pick Carlos. Okay. Carlos phone number is 65788712. seven, eight, eight, seven one, two. Nice, ok, good. Just one little thing. Cuando tenemos así como eh, los hyphens en medio, es bueno darle la pausa. Sí, porque recordemos que están ahí por, por, para eso, para que se pueda dividir el número. Eh, más que todo, cuando lo estamos facilitando, o sea, sobre el teléfono, digamos, que tú estás hablando con alguien, así esa persona va como un poco más en orden colocando los números. Por eso es que casi siempre aparece dividido de esa forma. En, en Estados Unidos, por eso también, eh, para diferenciar entre el área del de estado, ¿verdad? O la zona en la que la persona vive y los números, es que se utiliza así. También existe una práctica bien rara que se supone que no debería ser de esa forma, pero que algunas personas en Estados Unidos la tienen, que los últimos cuatro números los dicen de dos en dos. O sea, que podrían decir 8712. No todas las personas hacen eso, pero algunas personas tienen esa práctica. Sí, que pueden decir 8712. 87, en los últimos cuatro. Pero es más, mucho más correcto. La regla es ir de uno en uno. Ok, um, Jacqueline. Oh, perdón, sí. Oh, no. Oh, ok. Jacqueline, which one would you do? Um, el, my awesome. mom's. Ok, your mom's. Go ahead. Uh -huh. My mom's bien is seven, seven, nine, zero. Es 2 o 57. Ok, that was a long number. eso fue un número largo. Eso creo que fue más de 8. 77902. No, no, ya, it fue was, it was actually 8. Okay, uh, ok, perdón, Elena, ¿cuál era la duda? Eh, sí, yo sé que no, no va a encajar mucho con lo que voy a preguntar, pero yo quisiera saber por qué después de un millón, siempre le ponen una K. A, a los números. Es más que todo después de mil. Después de después mil. Después de mil. ¿Y sí. por qué una K, perdón? Por, por kilo. <laughs> oh. sí, por kilo. Porque kilograms, mil kilogramos hacen un kilo. Entonces, y o sea, era como que um, complicado colocar la T y de alguna manera se les hizo más fácil utilizar la K. <laughs> O sea, son cosas a veces que nacen por las redes sociales, cosas que. Como por la caprichos. Misma... Ajá, por la misma cultura. O sea, alguien se acostumbró, alguien lo hizo de esa forma, entonces el resto ya lo utilizan de esa, de esa misma manera. Porque cuando ya es pasado de un millón, cuando hablamos de seguidores o así, es una M en la que aparece, una M mayúscula. Mm, ok. Mm. Entonces, Gracias. pero es por kilo, o sea, eso viene de... Así como, esa es otra cosa, miren, una cosa que, que muchos hacemos o usamos y que quizá no sabemos de dónde proviene. Ahí les acabo de mandar ahorita una abreviatura en el chat que no sé si ustedes saben la historia de eso o el cómo o por qué lo utilizamos tan comúnmente. ¿Any ideas? ¿Qué significa cero kills, como Era. cero muertos, algo así? Exactamente. Este era un código que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial y pasaba así en las cadenas, ¿verdad? De soldados. Digamos que eh, yo soy el comandante de de, cierta, de cierto regimiento y tengo que enviar mi reporte al general, por decir algo. Entonces, y no quiero que los alemanes o los japoneses, dependiendo de en cuál frente estoy, sepan que yo estoy enviando reportes positivos. Así que por eso mismo se inventaron ese, ese como mini código que solo escribían OK, sí, la O y la K. Significaba que todo estaba bien, que nadie había muerto. Y por eso mismo cuando los soldados regresaron a casa y ya con la costumbre verdad, de decir, we are OK, o sea, estamos bien, no tenemos bajas, se fue grabando eso en la población y así todos lo utilizamos ahora para decir que estamos bien, sin saber que en realidad, o a veces, verdad, sin saber que en realidad esto viene de una historia de, de guerra. So, yeah, okay, basically means zero kills, and basically means that we don't have anything to, like, um, regret. Alba, your practice, sorry. My phone number is 7894 Two one eight nine. Nice, nice, nice. Okay, de esa forma así con pausa y, en, y con calma es como vamos a facilitar mucho mejor el número de teléfono. That's great. Okay, so basically you guys have done a practice with all of them, así que no voy a convocar a nadie más y vamos a pasar al menos a tener un sneak peek del siguiente tema. Sí. What's in your bag? En este caso vamos a entrar ya en la sección número dos. Sí. Esto ya tiene que ver con esta sección número 2. y aquí también hay algún par de cosas que quisiera mencionar. So we have what's in your bag. Ese es el tema, verdad, que con el que damos inicio a la sección número 2. y este mayormente lo que nos presenta es vocabulario, objetos que por lo general una persona puede tener en su en su cartera, en su purse, como le podemos llamar también, or in your bag. Que sería como la manera más común de poder referirse a lo que alguien cargue. Esto puede ser una mochila, una cartera o cualquier clase de bolso que ustedes quieran llamar. So, the most common thing nowadays will be a cell phone. And there's no doubt, I think, that the, the, the very first thing that is either in your pocket or in your bag is a cell phone. Sí, creo que es lo único con lo que difícilmente salimos de casa sin él, ¿verdad? then we have like other examples like a hairbrush yeah i don't know who here carries a hairbrush do you carry a hairbrush judy yes no hairbrush hey. yeah uh, what about an address book do you guys even have address books any i mean still you do alba <laughs> Uh huh. Yeah, that's it's an it's like an, an agenda or an address. Oh, sorry. <laughs> okay, an address book. See, sí. sería una, una agenda. Now, one thing that probably... I have a question. Sorry. Yeah, tell me. But uh, each, 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 no, it's worth in this case you have to to write with uh what's with Oh no, no 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 no. No, eso yo solo lo hago. Por cosa mía, sí, pero no necesariamente. A capital letter, ¿no? Yeah, capital letter. It? Yeah, capital okay. letter. Yeah, but no, you don't have to. No, that's just, just a, a thing of mine, porque así divido las palabras, pero no necesariamente tiene que ser así. No. Um, normally, it would be all with um, lower cases. Like this. Eso también se puede decir de esa forma. Uppercase, que sería la, como la mayúscula, en low case, uh, or low keys. Which will be this. De, as, En sure. este caso sí, por ejemplo, cuando tenemos abreviaciones, como el caso de CD, ahí sí, ¿verdad? En ese caso sí tenemos que utilizar capital letters. Um, tell me, ¿quién estaba hablando hace un momento? Mi sí, teacher. Okay. Tengo la, la duda, eh, cuando usa la A y la AM, ¿en ah. qué momento? Ah, muy bien. Creo aquí al principio que. Okay. Eso me gusta, que no tenemos o no tengo que estar siempre esperando a que, a, que, a que llegue el momento que yo lo explique, sino que se fijen. Muy bien. A y an. Estos son um, los artículos que utilizamos en inglés: A, an, and the. ¿sí? O the, dependiendo de en qué momento se va a utilizar. Ahorita los voy a escribir aquí a un lado para que los tengamos los tres: A, an, and the. O the muy bien estos son los que van a hacer el reemplazo de la los el y todo ese montón de artículos que tenemos en español sí um, esos por ejemplo todo eso bueno no necesariamente esos esos no, no necesariamente sería reemplazado por esto pero sí mayormente los que mencioné ahorita verdad como la el los las esos cuatro son los principales que van a hacer Um, eliminados también un, una, ¿sí? son otros que no necesariamente se van a utilizar. Este de o di es el que tiene más significados y es el que cubre mayormente a esos, el, el, um, el a los, el y las. Ajá. Entonces, a se utilizará siempre que el siguiente sonido, ¿sí? hágase, hágase constar esto, sonido, no letra. Porque hay, hay momentos en los cuales la letra es una vocal, pero tiene un sonido de consonante. Entonces, A se va a utilizar siempre que el siguiente sonido sea de consonante. Sí, ese es el caso de A. Y AN se utilizará siempre que el siguiente sonido sea de una vocal. Por ejemplo, un ejemplo en el cual se, ustedes pueden decir: ¿y por qué es de esa manera? ¿por qué se escribe así? Ahorita lo voy a escribir acá. Sí, tenemos a university. ¿Por qué university, si es una U, la letra que va después, se escribe como a university? Pues porque university no necesariamente se pronuncia siempre así como university, sino que suena como si tuviese una J al principio. O Sabemos que en inglés la J suena como je. Uh -huh. Entonces, university. a university, a university, sí, no decimos a university, sino university, así que por eso, cuando hablamos de university, será como de las, es de las pocas, porque no, no hay muchas palabras así, o sea, no hay tantas en realidad, que tengan un sonido como de j um, pero es un ejemplo que funciona para explicar, ¿verdad?, el caso de que cuando es un sonido eh, de consonante, siempre se va a utilizar una A. Y ahorita de hecho no recuerdo, así que Judy, por si quieres dar más ejemplos, no recuerdo otro, tendría que googlearlo. <laughs> sí, Judy, perdón, tenía pregunta. Sí, uh, uh, um, en conclusión, entiendo que esta regla es que estamos hablando de cuando el, el nombre del objeto es en singular. También, ¿verdad? sí, sí, esa es otra sí, correcto, cosa que iba a que mencionar yo voy a ahorita. Poner Uh -huh. sí. Esa es otra cosa que iba a mencionar ahorita porque si se fijan acá, por ejemplo, en el caso de Keys no aparece ningún artículo ya que solamente se está haciendo referencia a ellas así como una explicación, ¿verdad? Cuando vamos a hablar, como usted acaba de mencionar, de objetos de manera singular, es que vamos a utilizar estos dos y ahí va a depender, ¿verdad? Haciendo caso también de la regla. O sea, si el sonido es un sonido consonante, entonces yo utilizaré a. Sí, alguien lo puede pronunciar como A también, o sea, también se, se puede pronunciar de esa forma, ustedes pueden decir A hairbrush, pero en el caso de A, a hairbrush suena como, como extraño, o sea, es mucho mejor si ustedes dicen a hairbrush, o uh, donde sí puede funcionar es en el caso de camera, cuando el sonido es un poco más suave de la, de la consonante, se puede pronunciar así, ustedes pueden decir A camera. No necesariamente a cámara porque pueda que suene como más golpeado, ¿verdad? A cámara que a camera. Um, a CD player, por ejemplo, sería otra. La C es una, una letra que va bastante bien con la pronunciación de A, en el caso de, de la A o del de artículo 1, ¿sí? Porque aquí estamos, estamos haciendo uso, eh, o la traducción sería, ¿verdad? Como un reproductor de CD. Entonces, eh, solamente es uno, ¿sí? Una cámara. Solamente es una, o sea, singular. Ahora, cuando hablamos de objetos en plural, podemos ya bien hacer uso de the keys, ¿sí? si vamos a, a, a marcarlas de manera directa, las llaves, o solo puedo decir keys. ¿sí? keys. Cuando yo hablo, o sea, hago referencia a que las, las cargo en la cartera, no estoy diciendo cargo las llaves, ¿dónde están las llaves? Porque eso es lo que les mencionaba la vez pasada también, que tratamos de eliminar lo más que se pueda el sobreuso de estos artículos o palabras del mismo estilo, como algunos adverbios. Yo en el caso que... de lo que pasaba con Sergio, me parece que él ponía un ejemplo, ¿verdad?, en el cual decía off something y se prefiere mejor que se utilice el, la, la expresión de propiedad con el apóstrofe, en lugar de estar haciendo esa utilización continua del off. Así que por eso el de en muchas ocasiones no va a ser utilizado cuando solamente estamos dando una explicación de algo que yo puedo tener en mi cartera. Entonces solo digo, I have keys, ¿sí? No digo, I have the keys. En cambio, en español, ahí vamos todo el rato. Yo tengo las llaves, tengo los lentes, ¿sí? O sea, y está todo el rato esa repetición, ¿verdad? De las, los, aquí y allá. En cambio, en inglés no necesariamente. El de será... Solamente cuando sea necesario apuntar que eso es lo, o esas cosas más bien son las que yo necesito. Ahora, ese es otro detalle. Que estos dos eh, A y AN son como general, podríamos decir, no son específicos. Sí, o sea, son un poquito más generales. O sea, solamente dan una explicación así general de las cosas. O sea, tengo un, una de esto. En cambio, cuando ustedes quieren hacer una explicación más específica de algo, utilizaremos the, sí, como the camera. Y ahí ustedes van a explicar lo que quieren decir acerca de la cámara. The camera is black, for example. No, si ustedes dicen, a camera is black, ¿cuál cámara? Cualquier cámara puede ser, sí. A camera es una cámara negra, o sea cualquier cámara negra. En cambio, The camera is black o The Black camera, ustedes ahí están hablando ya de manera más específica acerca de esa cámara. Um, eso va a ser importante cuando también ustedes pidan un favor, por ejemplo. Si ustedes le dicen a alguien que quieren que les pase un lapicero, sí, y esa persona o sea, les, les pasa cualquier lapicero, ustedes pueden corregir y le dicen The Black Pencil. Pen, sorry, the black pen. Let's say they hand you a blue pen, then you can ask them, the black pen please. I mean, it was not actually this one. O sea, no era uno en general, sino que necesitaba uno específico. Así que ese es otro detalle, ¿verdad? A y an son generales, and the es mucho más específico. Ahora, ¿por qué también utilicé o mencioné yo dos diferentes pronunciaciones para este artículo? Para the o the. Porque también no significa. Que nunca se va a utilizar, como les mencioné hace un poquito, eh, nunca se va a utilizar con las, así como en este caso, con las palabras que tienen al principio una vocal. ¿sí? Cuando tenemos la utilización de esta forma, para hablar de algo específico como el, la agenda, ¿sí? la, the address book, aquí decimos por lo general the address book, porque se marca una diferencia entre las dos vocales. Y o sea, el, el pronunciarlo como di marca una diferenciación más específica que el decir the address book porque también, una vez más, no ayuda con la fluidez. Porque sonido vocálico contra sonido vocálico pueda que sea como más chocante que un sonido vocálico suave como el caso de la i con sonidos fuertes como la a. Así que ese es el caso por el que se pronuncia de dos maneras diferentes también. No hay problema alguno si ustedes lo colocan en el, eh, antes de una, de una consonante, porque ahí ya es casi como que normal, ¿verdad? Vocal y consonante no necesariamente van a chocar. Ustedes dicen The Camera y no necesariamente se siente ahí el, el choque entre una letra y la otra. Esas son cosas quizá un poco más, más avanzadas, puede ser pero sí es importante que las vayamos conociendo desde ya. Entonces, les comentaba una vez más, cuando no es necesario dar una explicación específica de algo, podemos solamente colocar el nombre de esas cosas. ¿sí? Keys, para mencionar que yo tengo llaves en mi cartera. Uh, chocolates, para mencionar que también yo regularmente cargo chocolates en mi cartera, puede ser. Ahora. Cuando es algo singular, o sea, una sola cosa, ahí sí eh, ustedes deberán utilizar o a wallet o el eh, adjetivo de posesión que fue lo que aprendimos la semana pasada, my wallet. O sea, ya ustedes dirán mi cartera. Sí. Entonces pueden decir oh, a wallet que es general una cartera o oh, my wallet, o oh, billetera más bien, my wallet. Then we also have sunglasses. O sea. Cualquier, cualquier par de lentes de sol. No tiene que ser uno específico, por eso solamente tenemos sunglasses. Um, a CD player, and it's another common thing that people used to carry in their bags. Not anymore, I don't think. Porque por lo general ahora, verdad, la música también la tenemos en el cell phone. So, de estas cosas, ¿cuáles cargan ustedes en su cartera? Which of these do you have in your bag, Jacqueline? Eh, An address book. Uh -huh. eh, case. Keys. Eh, a cell phone. A cell phone. Ok, this one la decimos keys. Ah, sí, keys. keys. Como. Se como, como beso. Casi como beso, pero beso es una I más corta. Keys. Ajá, beso solo keys. En cambio, este es un poquito más larga la like I. Keys. 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 Ok. Ya, yeah, there you go. keys okay ceci which of these things do you carry in your bag uh keys um a cell phone and uh, another example makeup makeup that's okay yeah you can you can put your own examples that's great so makeup yeah that's a really common thing i will i will, I will think in a girl's bag um Let's hear Anna. Which of these things do you carry in your bag? Or any other examples that you can think of? Um, um, a hairbrush, a hairbrush, uh -huh. an address book, uh, glasses. Okay, um, a wallet, a wallet, and a cell phone. Um, makeup? Makeup? Okay, good. Yeah, that's like the regular. Now, Nixon, do you carry a bag? La pregunta es um, diferente, ¿sí? Do you, do you carry a bag? ¿Tú regularmente, regularmente tienes, tienes mochila o algún bolso? Un bolso. Okay, so, um, which of these things do you carry in your bag? A wallet case, a cellphone. Okay, una vez más, recordemos, cuidado con esta, sí, es keys, porque cuando lo decimos esa de forma, ajá, keys. Cuando lo decimos así suena como si estamos diciendo esto, case, sí. Y el case es como el protector que pueden tener ustedes para su teléfono. Entonces, cuidado con pronunciarla así, sería keys. He okay. Um Sergio, do you carry a bag? Uh yeah, and which of these things do you carry in your bag? A wallet, uh, okay. sunglasses, um uh, cell phone. Good. Okay, so just three of them. Um and Judy, you will be the last for tonight because we are basically over the time, so tell me. Um in my bag and I have um additional um makeup okay you a have cell a cell phone a cell phone uh, um sunglasses no only glasses. okay, just your regular glasses My keys. um an address book an address book. Okay. Another thing, but nice no, Yeah, things that we are not gonna mention. <laughs> Money, uh-huh, maybe Pool. a few cards, <laughs> fruit, yeah, fruit. some some napkins. <laughs> Just... um, I don't know, Candy. like I have candies in mine, I have chewing gum, um, a few coins spread all over the place, yeah tickets from places where I've been, like tickets from from buses or things like that. Yeah, I carry a lot of things in my bag as well. Okay, I also have tools, like for emergency tools. See, herramientas pequeñas para para alguna emergencia en el carro. Casi siempre tengo alguna que otra en la en la mochila. Okay, guys, thank you very much. Time has flown very very fast tonight. Um, so we are over the time so we have to kick it off here thank you for the participation thank you for being there see you tomorrow have